Una mañana regresaba Don Chi de la pesca. Trajo algo de la pesca, Don Chi. Pues no más tantito, Doña Chucha. ¿Y a cómo, Don Chi? A 15,000 el kilo, Doña Chucha. ¿Tan caro, Don Chi? Está barato, Doña Chucha. Ay, Don Chi, lo tendré que vender a 20,000. ¿Y este precio quién me lo va a comprar? Qué carero, Don Chi, merece una lección. Ya sé, le daremos chile a su perro. Bailando el torito del carnaval. ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿cuánto gané hoy? 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 70,000. ¡Ya soy rico! ¡Ay, güey! ¡Qué buena broma! ¿Ya viste, Don Chi? ¿Viste el clavado que se echó en el agua? Como que fueron ustedes, traviesos. Ayúdame, Doña Chucha. Ahí le va. Es que queremos darle una lección a Don Chi porque es muy carero. Sí, es cierto. ¿Cómo es que das el pescado? 15. ¡Toma! ¡Ay, 14! ¡Toma! ¡Ay, 13! ¡Toma! ¡12! ¡Toma! ¡10! ¡Toma! ¡9! ¡Toma! ¡8! ¡Toma! ¡7! ¡Toma! ¡8! ¡6! ¡Toma! Y Don Chi no volvió a vender tan caro el pescado. En los alrededores de Uruapan vivía Ixchicuel. No pertenecía a la nobleza. Ella y su madre se dedicaban a la siembra del maíz. Pero sucedió que los hombres de su pueblo no se portaban bien con los dioses. La diosa Cuerapere se enojó y como castigo no dejó salir a su hija la nube oscura a regar los campos. Las siembras se secaron y la gente empezó a morir de sed. Diario Indiwari iba a sacar agua del río. Oh, hace tanto que no hemos tomado atole. Si me llevo esta mata, mi madre se pondrá feliz.
Niña, ¿has descubierto el lugar donde nuestra madre Cueraperi escondió a Nube Oscura? No intentes sacarla de ahí, ni platiques esto a nadie. Lo haces, tú también serás castigada. Había descubierto el secreto que daría felicidad a su pueblo. Le dolía ver la tierra seca y la gente muerta de sed. Muchas veces estuvo a punto de revelar el secreto, pero al recordar las palabras de la diosa Nube María, callaba. Tengo que hacer algo para remediar esta situación. No debo tener miedo al castigo. Abuelo, allá en la roca más alta de la barranca hay agua. Podremos sembrar y ser felices de nuevo. ¡Allá arriba hay agua! ¿En dónde? ¡Allá en la barranca! ¡Vamos! ¡Sí, sí, vamos! ¡Vamos, sí, vamos! Obedecido al mandato de nuestra madre Cueraperi, tendrás que sacrificar tu vida. Entregarás tu cuerpo a los dioses, te recostarás al pie de la caída de la cascada y ahí quedarás para siempre. Así el agua no dejará de brotar jamás. Cuentan que en los chorros del varal se oye la risa de la mujer que entregó la vida por el bien de su pueblo. Ya vamos a ser compadres. ¿Y por qué no me prestas al muchacho para que vaya al cerro a traer un palo? Al cabo que no lo va a cargar él, lo va a traer arrastrando. Sí, cómo no, tendrá que ir. Dios así quiso que fuera de su casa y tendrá que ir. Tu hijo, dice tu suegro que mañana tendrás que ir al cerro a cortar un palo y lo traerás en la rastra con la yunta. Nachcunia, tendré que ir. Ven para irnos a uncir los animales para que te vayas a traer el palo. Y al cabo que no tiene ningún trabajo, llegarás ahí cercas en ese cerro, en ese monte que es mío, y ahí nomás entrarás, lo cortas y te lo traes. ¡Ah, qué caray! Sí, sí me iré.
¡Arre! Aquí nomás tumbaré el árbol. Nena Oa, ¿cómo le haré? Yo no sé nada de esto. Mitisquia. Ya sé. Lo tumbaré con el hacha a este árbol. Y cuando falte poco para que caiga, arrimaré la yunta para que el árbol caiga en la carreta, porque enseguida no podré subirlo. Callás, nena Oaya. Y ahora, ¿qué haré con este muerto? Pues no hice nada bien. No sé nada de esta obra. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¡Mitisquia! ¡Ya sé! Les aventaré el hacha. Y habiendo tantos patos ahí tupido, seguro que mataré a más de uno. ¡Caray! ¿Y ahora? Perdí el hacha. ¿Ahora en dónde la encontraré? ¿Por dónde me iré? Isnena Yandi, tendré que irme en la noche. ¡Asómate a esperarlo! Él no viene ya. Ya tiene todo el día. Y él todavía sin llegar. Tal vez se iría para su casa y no llegó aquí. ¿Quién será el que me está hablando? ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa, epa! ¿Qué será? ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién eres tú? ¡Hisk! ¡Yo soy! ¡Quien ya llegué! ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy con mucho miedo aquí. No sé qué me diría tu papá. Yo maté el animal. ¿Tú? ¿Por qué te estás apurando? Mi papá tiene muchos animales y no te preocupes por eso. ¡Epa! Nomás vieras cómo me sucedió a mí. ¿Y qué te sucedió? ¡Ayangutkirin! ¡Epa! Me fue muy mal. No se supo, Inyaskepa. Y ninga huatalmika. Chkar no nazcon. Echasmendir nachapapia. Y cuando no va a cazar ni de enchicar en caras hasta Shanghe y mi carreta, y vos ni más andándote en que ellas en carreta, guacas en cunia, y más cuaras y nada más, atrás chacos, caguariste chiquia. Andita, ¿y ahora por eso estás aquí? Sí, acabo de llegar en la noche sin ropa alguna. Pues mi papá tiene toda clase de ropa, la que tú quieras ponerte. Deja traértela y ven a llegar. ¿Y qué te sucedió, mi yerno? Pues fíjese, suegro. Venga, no cuarincha aquí. Ureta. Guacaseni. Chicar cuarati namanata chacuste. Catati con guanama mendiro. Indexi. Hach. Zeta chisque. Catati kia. No te apures, mi hijo. Ustedes que no saben de animales. Mañana temprano iremos a pelar el animal y luego nos venimos. Uno no tiene por qué enojarse. Mira, hijo, tú te quedarás a cuidar la carne. No vaya a ser que los perros se metan y se la coman. Sí, está bien.
tanta carne tan buena que tenemos. Y yo con esta hambre que traigo, ahora que me acuerdo, me voy a cortar unos pedazos para asar y comérmela. Me amarraré la reata en la cintura y poco a poco iré aflojando para que baje la carne que a mí me guste más y la demás. ¡Híjole! Ya es cornandango, tacolis. ¿Dónde estás? ¿Qué andas haciendo allá arriba? Yo quise cortarme unos pedazos de carne para comer, pero ella me ganó por su peso y por eso estoy acá arriba. Ha 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 ha!